Sí, ya me deja, tío. Está siendo un infierno. Creo que también es bot, por desgracia. Eso me gusta. Es un jugador. ¿Cuándo vamos a poder tener una partida normal sin morir? Perdonadme, pero es que no entiendo por qué siempre me toca a mí morir. A ver, ¿por qué? Pero en los comentarios, ¿por qué muero siempre yo? O sea, esto no es justo. Encima es. Y encima me habían elegido player, no creo. Y esto también está en moto. Y tanto que está en moto. Me voy a cagar en todo. Porque tiene que estar esto en moto. Tío. ¿Por qué le ha dado ahora a la gente por elegir moto? Yo ocurre que ahora por jugar en Apiki en modo bot. ¿Quieres hacer mejores? Pues no, tío. ¿Quieres hacer mejores? ¿Quieres seguir siendo igual de estúpido? ¿Qué hago yo? Cogí el extintor. Es la puerta y ya está. Ya lo sé, pero es que yo quiero coger el arma. Quiero abrir. Sí, ya me estáis diciendo. ¿Qué vas a morir por estúpido? Lo sé. Pero ya que voy a morir, se muere de una manera. De una buena manera. Creo yo, no sé. O disparando. Pepo. Yo qué sé cómo. De alguna manera buena quiero morir. Sí. Matando el feo Pepo. No hay por qué preocuparse. Tía, no campes. No seas guarra, no campes.
Quiero disparar a Pepa. Pepa es de raro. Pepa feo. Creo que no es bonito. Voy a probar a disparar. Vamos a dejarlo. ¡Ey, chico! No le voy a disparar al pobre. No te recomiendo entrar ahí. Malo soy, de verdad. Me encanta hacer maldades. Yo soy demasiado malvado. Parece. Porque me dejo de matar a Pito. Pero ¿por qué será? ¿De dónde me dará mis ganas de matar? Me temo que me quedan sin balas. Creo, no lo sé. Voy a darme la vuelta entera. Es porque sí. Porque yo lo valgo. Ahora bien, venga, voy a venir por aquí. Y voy a rezar porque aquí dentro hay algo. Ni una cosa. Vale. Quiero un poco de munición al menos para vivir, creo yo. No sé. Ven, Pepo. Pepo feo. Ven. No sé si habréis visto esto, pero por si acaso lo dejo. Espera, dice George. George, no están. No se supone que las hermanas deben estar vigilándote. Las convencí para jugar a un juego de colegio. ¿Por qué no se sirve George? Quiero ver la persona que hirió a mi familia. Bueno, has atraído un montón de personas. Bueno, personas. Llévate a George contigo. Uno y yo los entretendremos. Estás cerca de mí, George. Te mantendré seguro. Sí. Si no sabemos dónde está, quiero que sepas. Está bien, Tony. Yo ya lo sé. Me he convertido en un desastre. Creo que este va a ser el capítulo 12. Intenté hacer las cosas, pero lo hice. Más bien es a estropear tus malvados planes. No, no puede ser. Vosotros dos no sois reales. Mi imaginación me está
jugando una mala jugada. La gente es... ¿De qué estoy hablando? Hemos escapado. Aquí mientras se está viendo la cinemática, había empezado otro nuevo. Ey, tú, tonto, levanta. Tonto. Qué tonto. Hay un traidor. Ok, empezamos de cero. Estoy un poco triste, chicos, porque vosotros ya os habréis enterado de la noticia de que el creador de este juego, no me acuerdo cómo se llamaba, pues a ver, dijo que el capítulo 12 iba a ser el último y que iba a añadir un nuevo modo de juego, el más entretenido según él. Y pues me he puesto muy triste. Porque mi primera experiencia con el mundo de juego. Aunque me olvide cuál es el mundo de juego. Ha llegado la hora de machacar. El próximo vídeo lo sé.